Ana. No te haremos daño. Venimos a ayudar. Mi nombre es Sam y él es mi hermano Dean. ¿Sam? No, Sam Winchester. ¿Sí? ¿Y tú eres Dean? ¿Ese Dean? Pues, sí. Ese Dean, creo. Son ustedes. Por Dios. Los ángeles hablan de ustedes. Estabas en el infierno, pero Castiel te salvó. Unos creen que pueden ayudar a salvarnos. Y a otros no les agradan nada. Hablan de ustedes todo el tiempo. Ahora siento que los conozco. ¿Hablas con los ángeles? No, eso no. Tal vez ni saben que existo. Yo solo creo que puedo oírlos. ¿Puedes oírlos? Sí, ellos hablan y a veces yo los escucho en mi mente. ¿Como ahora? No en este segundo, pero mucho. Y no puedo callarlos, son demasiados. ¿Entonces te encerraron por locura cuando en realidad estás sintonizada a Radio Ángel? Sí. Gracias. Ana, ¿cuándo empezaron esas voces? ¿Recuerdas? Puedo decirlo exactamente. 18 de septiembre. El día que regresé. Lo primero que oí, claramente, Dean Winchester fue salvado. ¿Qué dices? ¿Está por encima de mi comprensión? Al menos ya sabemos por qué los demonios te quieren tener. Porque teniéndote pueden saber lo que el otro lado hace. Eres el 1900 Ángel. Oigan, ¿saben si mis padres están bien? Yo no fui a verlos. Temía que... ¿Tienen a la chica? Bien, vámonos. ¡Su cara! No, está bien, ella es amiga. No estoy seguro. Debemos irnos. ¿Por qué? Porque viene un demonio importante. Luego nos peleamos, Dean. Eso es muy conveniente. Apareces cuando hallamos a la chica y con otro demonio detrás. Yo no lo traje aquí, fueron ustedes. ¿Qué? Lo siguió desde la casa de la chica. Hay que irnos ahora. ¿Dean? Ya es tarde.